Tablada. Dios lo ayuda. No, ¿podemos repetirla esa? Para. Prejuicio. El trabajador de la economía popular, 6 de la mañana, lo venden ahí en mi barrio. Estamos con Ale Valenzuela, militante rehabilitado, recuperado de Vientos de Libertad. Ale, un gusto tenerte acá. Bueno, no, gracias a ustedes por la oportunidad, por siempre brindarnos estos espacios que son una herramienta para poder comunicar, debatir y charlar. Así que también agradecidos por hoy estar acá charlando con vos y con todos los compañeros. Cuando estábamos pensando en cómo hacer tu presentación, vos me sugeriste que te pongas rehabilitado y recuperado. ¿Por qué esos dos términos? Yo creo que un poco, cuando en lo personal, cuando terminé el proceso en Vientos y empecé a organizarme y a estar en instancias más de debate con otras personas más académicas, con un lenguaje un poco más técnico, aparecía esto de recuperado, rehabilitado. Hay un término que no, hay una palabra que nos especifique hasta cuándo. Si la lucha y el proceso contra este sistema y esta estigmatización del consumo, de las drogas, es una lucha cotidiana que tenemos que sostener en el tiempo. Entonces, para mí hay que desmenuzar algunos conceptos, es decir, hasta cuándo te rehabilitas, si el proceso es para toda la vida. ¿Y rehabilitado de qué? ¿O recuperado de qué? ¿De qué cosa? No, yo creo que uno usa esos términos de rehabilitado y recuperado es cuando logra soltar algo, pero la verdad que nos exponemos y estamos todo el tiempo en la tentación de poder acceder o no. Creo que lo que evoluciona ahí es el poder tener un poco de conciencia y poder tener herramientas a la hora de elegir. Digo que a veces... Y es re loco porque cuando vos te enfrentás a una sociedad donde tenés un montón de derechos vulnerados, a veces tenés inhabilitada la posibilidad y esa libertad que todos hablan de elegir. Entonces, me parece a mí que es un proceso de ir viendo y ir construyendo un camino. Y también te presentaste como militante. ¿Cómo ese significante militante intervino en ese proceso? La palabra militante es una palabra muy tajante y muy fuerte que a mí en mi vida y creo que a muchos de los que hoy luchamos por causas sociales o que nos tenemos incidencia en los movimientos populares, es una palabra que queda grabada a fuego no solamente por la historia personal. Yo creo que ahí se juega mucho la ideología, podemos pensar en el Che, podemos pensar en la revolución, pero cuando empecé a conocer gente que tenía un montón de privilegios, se los cuestionaba y se ponía al servicio del pueblo y se enunciaban como militantes, yo recapacitaba sobre mi historia y yo muchas veces no me consideraba militante. Yo decía que, o pensaba que hacía un aporte, o era solidaridad, o era... No, para mí la palabra militante marcó mi vida porque me dio una orientación y fue la palabra que cerró el rompecabezas para mi identidad. Y eso es como un montón, repensarte como un militante y un luchador popular. Entonces, para mí la militancia tiene esa palabra que es fuego y que significa ponerse a disposición del otro sin mirar quién es o de dónde es, sino que saber que la lucha realmente en el hecho es a la par. Contanos un poco de Vientos de Libertad, Ale. Bien. ¿Qué es Vientos de Libertad? Vientos de Libertad es una escuela de vida. Pero a mí lo particular que me pasó es que Vientos de Libertad, yo lo conocí cuando tenía 18 años. En un momento de mi vida que andaba en cualquiera, me acuerdo patente ese día que fue un sábado, 6 de la tarde, y que mi mamá desesperada me pedía que haga algo. Y en un momento me dice, Ale, mirá. Y al frente de mi casa había un pasacalle. Viento de Libertad, General Rodríguez. Yo venía atravesando un montón de procesos, digo, CPA, ambulatorio, fui a la iglesia. Y la verdad que había cosas que no me funcionaban.
Y yo venía, iba con un prejuicio, porque todo, el prejuicio siempre ante lo nuevo está. No, ¿qué me va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y en algún momento de la vida dije, bueno, estuve en tantos lugares, le dije a mi hija, vamos. Y cuando llegué a Viento de Libertad, me esperaba lo peor. Imagínate, en el camino iba pensando penal, reja, guardia cárceles, pelear. Y todo ese mundo que se te hace, se me desvaneció en 2 segundos cuando vi un montón de pibes que estaban tomando mate, que estaban charlando, que me recibieron desde un abrazo, desde un lugar, que muchos decían, vení, te doy mi cama, necesitas algo, ¿qué querés? ¿De dónde sos? ¿Qué te podemos ayudar? Yo ahí frené, bajé la guardia y dije, bueno, me quedo acá. Entonces, para mí Viento de Libertad es un lugar donde, entre tantos otros lugares, que pudo brindar y acompañar y una contención más que nada, porque los pibes y las pibas que siempre quisimos acceder a un espacio de tratamiento, y la verdad que mucha, muy buena experiencia no tuvimos, porque en algunos lugares eran con medicación, en algunos lugares eran en contexto de encierro, y en otros lugares no te dejaban ni hablar con tu familia. ¿Y cómo era Vientos de Libertad? O sea, como contraponiéndose a eso que vos decía, acá no voy ni loco, acá me voy a cagar palo. ¿Y qué ofrecía Viento de Libertad diferente a eso? Yo creo que a lo primero no tuve un panorama claro, pero sabía que era el lugar indicado. Yo creo que todo ser humano, toda persona, que cuando está en un lugar se siente cómodo, eso te lo dicta las emociones. Y el corazón directamente. Hay cosas que habla el corazón, hay cosas que habla la conciencia y hay decisiones que tomamos. Y cuando yo estuve ahí y a lo largo del proceso, vi que había una construcción real con un otro. Que no era que alguien venía a enseñarte cómo tenías que llevar una vida, sino que era otro pibe de otro barrio con otra realidad, igual a la misma o a la tuya o peor, y con eso tenías que poder ver qué hacíamos con todo lo que habíamos vivido. Entonces era algo colectivo, comunitario. Era una casa donde nos levantábamos toda a la misma hora, luchábamos todos por lo mismo. Si había diferencias, las podíamos resolver, no a los golpes como estábamos acostumbrados, sino sentarnos y a poder construir criterios generales. Entonces, yo encontré en Vientos, y creo que la mayoría de que todos los que pasamos por Viento, encontramos herramientas, contención, la palabra amistad, la palabra compañero, que para nosotros era muy lejana, porque hay cosas que no teníamos tan claras, que era totalmente nuevo. Una palabra amigo era nueva. Entonces yo creo que muchos encontramos amigos, hermanos, con quien pudimos llorar, descubrirnos, llorar nuestras penas, sanar nuestros dolores y saber que había una orientación, que era un proyecto de vida y que en eso lo íbamos a construir. Esto que hablas del proyecto de vida, el otro en ese proyecto de vida que es de uno, pero el otro y la organización, ¿cómo influye la organización o cómo vos empezaste a ser parte de esa organización? Yo, fue muy loco porque yo, para, te digo la verdad, sí, y no me da vergüenza decirlo, pero para mí hace, ya no me disgustaba lo que manifestaban, no me molestaba, o sea, porque yo estaba en mi mundo, pero yo era ni en pedo voy a estar en una organización, ni en pedo voy a militar. A mí, a la mitad del proceso, lo conocí a Nicolás Caropresi, a Sergio Sánchez. Sergio Sánchez, presidente de la cooperativa El Amanecer de Cartoneros. Nicolás Caropresi, militante del MT. Y ellos habían traído un compañero cartonero y empezamos a hablar. Y yo quería saber, o sea, vi la curiosidad, la orden del día. Y me dejó un libro. Dejó un libro de la economía popular. Yo, para leer un libro, pero me senté y lo leí. Tuve la oportunidad de empezar a hacer una formación de economía popular. En la primera clase de formación de economía popular que tuvimos con otros compañeros, hablaban del sistema capitalista, etc. Y ahí se me dio vuelta la cabeza. Pero porque dije, che, el consumo es un instrumento de dominación para los pibes y las pibas de los barrios. Hay gente que está haciendo negocio y que se está haciendo millonaria a costa de los sueños de los pibes. Y ahí me voló la cabeza. Salí, me sentía el Che Guevara revolucionario.
Y ahí me empecé a formar. Y ahí empecé a descubrir que había una forma de organizarme, que la organización también era una familia donde me podía contener y que también podía tener una herramienta para discutir y que si no me formaba y que si no tenía una organización, iba a andar solo por la vida. ¿Entendés? Digo, y ponía en la balanza, ya mucho tiempo en soledad, porque el consumo te aísla, te seca, todo lo que sabemos. Yo dije, no, yo no quiero vivir esto. Yo quiero vivir algo diferente. Entonces, fue como me tiro a la pileta, cierro los ojos y voy viendo. Y ahí empecé a recorrer un montón de lugares, de experiencias concretas, en donde había compañeros que se estaban organizando y que era de la propia historia. No era que alguien venía a contarle que se había leído un libro, sino que había una compañera, un compañero en un basural a cielo abierto y que estaban viviendo hace años y vos veías eso, había viajado, me acuerdo, mi primer viaje a San Martín de los Andes, a una comunidad mapuche. Imagínate, jamás en mi vida había viajado con un grupo de compañeros. Eso fue una experiencia no solamente colectiva, sino que en lo personal, en donde dije, bueno, ya está, me quedo acá. Digo, a veces hay cosas que no tenés que dudar. Y dije, elegí la organización como estilo de vida, en donde podemos, porque también ahí hay algo, ¿no? La militancia, la organización y el proceso. Entonces yo decía, yo tranquilamente podía volver a mi barrio, buscarme un trabajo, cumplir mis sueños y hacer lo que yo quiera. Pero yo decía, yo salí de lo peor de lo peor, muchos salimos de lo peor, de abajo. Entonces sentía la obligación, el deber de que tenía que salir a buscar a otros y a otras. Pero no desde otro lugar, desde un nivel más alto, superior. Sino yo cuando volví al barrio, los pibes me miraban y me decían, ¿vos sos el Ale? ¿A dónde está el Ale? Lo ven lejano. Entonces yo... Te lo decían, pero ¿en qué sentido no te reconocían? Porque... Digo, o sea, no termino de entender si es para bien o para mal. No, para bien, obvio. No te reconocían porque, imagínate, uno que llevaba un estilo de vida totalmente diferente, caes un poquito más gordito, te caes un poquito mejor, los pibes te dicen, ¿qué pasó? Pero para bien, ¿eh? Yo con los pibes hoy me llevo re bien, algunos han logrado ir a vientos, otros no, están en un proceso. Pero mostrar un ejemplo vivo de que se puede salir de cualquier situación en la que uno esté viviendo, eso es un montón, porque a veces uno lo ve lejano. Yo si mañana, ejemplo, le voy y le digo a los pibes, che, vamos a salir, vamos a rescatarnos, y enseguida me estoy fumando una bolsa, ese discurso se cae. Pero si a vos te ven y vos predicás con el ejemplo de lo que decís, lo haces, los pibes se te suman y lo ven tan lejano a veces que vos tenés que empezar a generar esa instancia. Entonces yo decidí la organización como estilo de vida, la militancia como bandera y bueno, meterle pila en todo lo que se pueda llevar adelante. Tanto desde una asamblea, de cortar una papa, de servir un mate cocido. Por eso la palabra militante abarca todo. No hay que ser selectivo en dónde uno quiere militar. Uno tiene que estar al servicio de dónde es necesario. Es mucho en una sociedad más justa. Con la gente que milito. Estaca. Todos los días. ¿Qué es el consumo, Ale? El consumo, en línea general, el consumo. Para vos, sí. No, para mí el consumo es. O en tu vida, ¿qué fue el consumo en tu vida? Para mí vivimos en una sociedad que consumimos todo el tiempo, o eso lo sabemos, y ahí está el consumo que destruye. Hay consumos, diferentes tipos de consumo, ¿no? Hay consumos que uno tiene cotidianos, que es una ropa, un gusto, y hay consumos que en nuestra vida nos va deteriorando y nos apaga esa luz interna, si se quiere. El consumo de droga, el consumo, la droga, el consumo, el juego, el consumo. Digo, hay cosas que para mí el consumo de adicciones, de las drogas, fue algo que a lo primero uno lo toma como una diversión, una hazaña, pero no tiene noción de lo que le va a llevar. El famoso yo lo controlo, la dejo cuando quiero, es mentira.
La verdad, no, uno no tiene control a veces de sus propias decisiones. Entonces, para mí algo que me marcó mucho y que cuando vos entendés que hay algo que te hace mal en tu vida, no lo volvés a elegir. Pero sigo luchando todos los días, porque tengo las convicciones bien en alta y tengo las ideas claras. Entonces, yo es algo que no volvería a elegir porque la verdad que la pasé muy mal. La pasé muy mal no solamente yo, todo el entorno. Digo, uno no arrastra a uno solo, se arrastra a toda su familia, hermanos, primos, e incluso lo que lleva al consumo, que no podés tener registro del dolor del otro. En un momento de charlando con mi vieja hace un tiempo, ella me decía, vos no sabés todo lo que yo sufrí, o todas las veces que yo te esperé, pero no como un reclamo. Y yo me quedaba pensando, ¿cuántas veces ha estado atrás de la ventana esperándome? Y yo pensando o haciendo lo que yo quería. Entonces, la verdad que para mí en la vida marcó una etapa muy crucial de aprendizaje, de dolores, y la verdad que es algo que no volvería a elegir. Y que realmente hoy, en todo este proceso y transformación, entiendo que hay otras posibilidades. La sensación con el consumo es la misma, pero hay 3.600 sensaciones que uno no puede descubrir. Porque la sensación del consumo es la misma siempre. Y es repetitiva y es efímera, porque no dura, porque se degrada en el momento. Entonces, yo descubrí un montón de otras sensaciones dentro de la vida, en las cuales quiero seguir disfrutando, del encuentro con el otro, del abrazo, de la risa, del compartir, y que eso vale más que... Y si lo pongo en la balanza de la vida, y me quedo de este lado de la mecha. Pero también no me confío. Son cosas que yo todos los días trato de cuidarme, charlar con mis compañeros, reafirmar todos los días lo que no quiero para mi vida y lo que quiero sí, lo que quiero. Digo, me parece que es un ejercicio... Cuando empezó la pandemia, todos hablábamos de la sensibilidad, de problematizar. Eso yo ya... Yo y como un montón de pibes que venimos sosteniendo el proceso, lo hacemos desde el minuto cero en que entramos a Viento. Porque fue una de las herramientas fundamentales el poder tener una autocrítica de qué hacemos diariamente y poder tener registro. ¿Cómo se organizó Vientos? ¿Cómo se readaptó a la pandemia? ¿En qué lo modificó a la organización? ¿Qué desafíos le implicó? Yo creo que por lo que charlé del minuto cero con los compañeros, fue, che, en la barriada los pibes la están pasando mal. No solamente era quedarte en tu casa y estudiar de tu casa cuando la conectividad era bastante difícil, que incluso en muchos barrios no hay conectividad. Y los pibes, ya, vos ponés a pensar que arrancó la pandemia, cerró todo. Entonces, lo que se llevó adelante, digo, la creatividad, la orden del día de las organizaciones sociales es increíble. Porque vos tenés un merendero, un comedor, y tenés tres filas de cuadras de gente esperando, hasta que no come el último, las compañeras de abajo de la tierra sacan una papa y llenan el último tupper. No sabés cómo hacés, pero lo hacen. Viento de Libertad lo que hizo fue construir las casas para poder, las casas de aislamiento, para armar un sistema que los pibes puedan ingresar a las casas, estén aislados y se puedan reinsertar con los otros compañeros. Entonces fue un desafío en el armar las casas rápido, con lo que tenían, fue como poner manos a laburar. Lo que sabemos nosotros es laburar, digo, y hacer. Planificar, pensar y hacer. Por eso es fundamental tener una planificación de las cosas. Entonces, como siempre hablamos, tratamos de hacer las reuniones, planificar. Entonces, lo que durante la pandemia lo que hizo Viento fue armar las casas de aislamiento, generar los cuidados, armar una lista de espera, si se quiere, para que poder de a tanda ir asistiendo a los pibes para que puedan acceder al tratamiento. Porque si imagínate un año de pandemia, entonces, bueno, los pibes que se mueran en la mano de los narcos y que se mueran en la esquina. Ale, ya que tocaste también el tema del narcotráfico, ¿qué papel juega en esto que es el consumo y sobre todo en los barrios populares? Bueno, en los barrios populares entendemos que el narcotráfico se ha... no tendríamos que pensarlo como el narcotráfico, sino que hay toda una narcoestructura y complicidades, tanto de las fuerzas policiales
y que incluso va ligado, hemos tenido muchos casos de violencia institucional en los barrios, y me parece a mí que las organizaciones sociales hoy no damos esa discusión contra el narcotráfico. Para mí que la discusión tiene que ser institucional, incluso nosotros apelamos a la vida de esos pibes, nosotros no queremos perder más pibes, no queremos que nos desaparezcan los pibes, sino que apelamos construyendo estas herramientas y estas alternativas de poder acompañar, ir a buscar a esos pibes que se encuentran en alguna situación difícil, y poder mostrarle otra orientación que es la organización social. Digo, y también muchos de nuestros pibes y pibas terminan en la mano del narcomenudeo, de la venta, pero realmente porque es un negocio millonario para algunos que lidian con la vida de nuestros pibes y los sueños incluso. Entonces yo creo que es una discusión más institucional y política en realmente tomar carta en el asunto para combatir el narcotráfico en sí, en general, para ir a buscar al narco, no al pibe de barrio. Ale, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Algo que quieras agregar? No, yo creo que gracias a ustedes, primero, gracias a esta posibilidad para poder contar y también poner en cuestión algunas, digo, muchas cosas que venimos trabajando puntualmente desde conceptos, desde documentos que fuimos elaborando, pero sobre todo del proceso y el acompañamiento que se hacen de las organizaciones sociales y otra, en el día a día con los pibes, con las pibas, en las barriadas. Digo, si el presente lucha, el futuro es nuestro y nosotros luchamos para que nuestros pibes puedan tener y pensar en un proyecto de vida y tener una mejor calidad. Muchas gracias. No, gracias. Ahí pasó Ale Valenzuela, militante, recuperante y rehabilitante de Viento de Libertad.